yo hace mucho caminar muy rápido. Me digo, pobre, si pega la carrera eso, ¿no? Ay, mijo. Pues ojalá hallemos este lo que vamos buscando. ¿Qué vamos buscando? No, se acuerda que yo le dije que le compré medicina para que... Para eso, ese granito que le ha salido hasta ahí en el piecito, ojalá lo hallemos. Sí, ojalá lo hallemos, Dios, porque... Ay, pues a ver si... Pero para nosotros quizás sería mejor que estaran allá en nuestro pueblito, porque allá pura hierba tiene uno, con esa hierba se hacen un baño. Aquí no, te dice la señora, compre una recrema, que solo crema venden así, fíjese. ¿Cómo se le ocurre esa, esa gente aquí todo lo hacen así bien fácil? Nosotros en nuestro pueblito no, allá todo, que hay una hierbita, que hay otra hierbita, lo sirve para sanar cualquier herida. Pero aquí solo cremita, dice. Aquí todo lo hace comprado uno, nada como allá, que solo vamos hacia el campo a cortar la hierbita aquí. No, aquí si una hierba que has querido, no la venden estas señores. Ay, mijo, pero fíjense que estoy viendo que este clima está requete rico. Ay, ya, pues se acuerda que en la mañana yo tenía re harto frío bañarme, mire. Ahorita qué rico se siente, bien, así con sus aires bien rico, bien fresco. Y disipar, ¿sabes cómo se llama? Yo voy en mi cueva. No, no, mío, mire, en el cueva, ya no sé ni. Allá sí parece que está allá, pero no. Ay, sí, es un adorno que le ponen aquí en el palito. Mire, se ve que tiene. Ay, mi hija, este, mire, mire, su hermana, pues. Hoy no la trajimos otra vez. Mejor que si, que, si es que su hermana le está ayudando a su tía allá, mire. Porque su tía sí queda azulita, ya le dije, uy, quédate, mi hijo. Así que nosotros se lo quita su tía. Oh, su tía sí es de que estoy buena con nosotros. Mejor vámonos, tío, sigamos, cabrón, porque ya se puede asustar. Está tan bonito. Pero, mire, mire, aquí viene nada más estos hipotes. Buena, mi niño, ¿qué tal? ¿Cómo le va, pues? Ay, este hipote aparece, mire, quizás hijo mío. Mira, no, señor, no, ¿qué bueno, tal? Bueno, mucho gusto, pues bien, oh, por aquí, hombre. Disfrutando de nuestro clima. Ah, sí, mira, lo hace aquí debajo de este palo. ¿Y usted qué bonito. Tal? ¿Cómo le ha ido? No, pues yo por aquí caminando un poco. ¿Qué pasó con allí? ¿No, no vio al señor, qué tal, Don Varela? Pues, creo no, que... sí, hoy no había señor Varela, ahorita voy a ser otro mandado, fíjese. Hacer otro mandado. Sí, vano. Sí, a comprar una cremita, ni me le salió una roncha en los pies, la creaste. Ah, sí, y anda dinero usted allí. Sí, señor, yo siempre ando mis fichitas. Ah, sí, no, no, que si usted pues gusta, pues yo la podía patrocinar, o la puedo llevar, o la mando a dejar, no sé. Ay, señor, usted siempre dice que. ¿Ustedes van para la tiendita ahí nomás? Sí, por ahí vamos, a ver si ahí se crema. Yo le digo a mi niño, pues allá donde nosotros a pura hierbita hacemos eso, acá todo se compra. Ah, sí, hombre, aquí todo se compra, pero no se preocupe por el dinero. ¿Y por qué no, no que vaya el cipotillo más adelante a comprar ay, algo? Señor, usted... Ah, pero si ve el cipotillo corre peligro. No, el niño, es peligroso mejor aquí. Mejor le vamos a dar puras monedas. Allí vaya adelantito, compre algo ahí, una su golosina y pues ay, le espera por allá la sombrita. Sí, ahí va. Señor, qué riquete y bueno se ha hecho. No, yo así soy. No es que me haya hecho así, nací yo de bueno. No ay, sé. Señora, usted. Y yo diría que usted también. No, 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 no. Ay, no me diga esas cosas, pero ahorita acabo hace poco. Pues es que el día dije un disamo ya que me decía que era bonito y pues me dijo que no, soy hombre, fea. Claro. Señora, me dijo señora y así. No, hombre, ¿cómo le va a decir señora si usted está así potona todavía? Ay, está gracias, pollona. Señor. Sí, yo creo que usted... Ay, señor. No, no se ponga nervioso, hombre. Bien, yo sé, señor. Dígame, ¿qué planes tiene ahora? Pues no sé, no, yo me gustaría invitarla por allá. Ay, no, señor. No sé, ¿qué dice si vamos por allá a comprar no, pues, algo? No, pues la verdad quizás no, señor. Yo, pues yo como le digo... Venga, guarde esto por ahí. Ay, señor, ¿cómo se le no, ocurre hombre, que yo no pena, voy a ganar dinero sin irte? Usted... Ni lo conozco, riquete bien. No me conoce, pero nos podemos llegar a conocer. Pues no, no, señor. Vaya, yo... hagamos una cosa, pues. Dígame, señor. Vamos a hacer... Un truquito. ¿Qué truquito, usted señor? Cierra los ojos y yo le meto este ay, dinerito señor, por aquí. No, ay, allí señor. Guardadito, usted pues, allí discretamente, ay, así va. Ay, nada este, ha señor. Pasado, nada imagínese, ha pasado. Imagínese, mira, la gente va a decir que usted me está dando dinero, ¿sabes por qué, señor? No, si usted no tiene nada que hacer y si usted quiere, pues le puedo dar muchísimo más. Ay, no, señor, yo le soy fiel al señor Varela en el trabajo. No, es que ya no tiene necesidad de trabajar.
usted, yo la puedo mantener. Usted dice que no tengo. Yo la puedo mantener a usted. Y sí, tan que usted no está riquitimal. Pues, va, que sí, sí, entonces. Sí, está todavía bien joven. Sí, claro, yo lo mismo digo de usted. Pues, ay, yo siento gracias. Que usted y yo haríamos buena pareja. Tendríamos unos hijos requete chulos. Ay, sí, ¿verdad? Ah, no sé, sí, yo todavía puedo tener mucho chimpayate, me dijeron. Ay, ay, eso es lo que yo busco, una fábrica de primera, sí, de que ay, sí, pero. Hasta eso, Luis, cosas. Vamos a pillarte, compadre. Por esto, compadre. Por esto, compadre. Vuelve a ver y nos falta un par. Yo lo sé, compadre, y lo entiendo mucho, pero ¿a dónde va a estar ese hijo de Luis? Que es el dueño, compadre. Me importa que sea el dueño, compadre. Ay, no le importó que nosotros fuéramos gente honrada y gente trabajadora. Ay, siempre lo bebió el piso. Compadre, ¿y tu bolsón a dónde lo dejó? Allá lo hubiera dejado quizá donde dormimos, compadre. Va a dejar, porque yo tengo que andar, no tengo que dar mucha carga, porque... ¿Y qué tal los logros para hacer los bolsones, compadre? No me lo esté maltratando así, compadre, que entonces sí vamos a pelear por eso, güey. No, compadre, ay, no, necesito. Ay, compadre, no sé. No, está viendo, compadre, que él es un mañoso. Si él no es el dueño, compadre, como dueño de las tierras. Y no al principio lo digo, compadre. Pero... Me está entrando reteada, ¿verdad? Yo sé, compadre, que le está entrando reteada, ¿no? Compadre. Así sí, el dueño, compadre. ¿Cómo va a ser el dueño, compadre? Pero ni siquiera sombrero usaba, ni bota, nada de eso. Y los dueños de hacienda, compadre. ¡Ah! ¿Qué le voy a decir yo, compadre? ¡Ah! Pero mire, compadre. Por si sea o no sea el dueño de todo este terreno y de la hacienda, nosotros lo vamos a estar por ti, compadre. Claro que sí, compadre. Y ese hombre logra ser el dueño de todo esto, compadre. De haber dejado el pobre de y entonces, sí, compadre. Te vas a dejar. Te vas a arrepentir de haberle tocado las manos trabajadoras que el piso habían ganado a esos pobres de mi padre. Compadre, ¿qué es algo de vergüenza me está dando, compadre. Mire, compadre, este pantaloncito yo lo cuido reteadamente. Este pantaloncito me lo regaló Irene, compadre. Por eso este pantaloncito. Ay, compadre, yo la verdad. Yo me lo voy a llevar, compadre. ¡Ay, compadre! Ya de lo que lo robaron, ya no lo acordé, compadre. Dale, compadre. Compadre. Ahorita, compadre. Yo no le voy a decir nada, compadre. Yo no estoy viendo nada, compadre. ¡Compadre! ¡Su primer beso, compadre! ¡María, quién vino a besar! ¡No es René! ¡Su primer beso, compadre!
al parecer no le gustó, compadre. Viene. ¿Qué te habéis hecho? Yo no soy tu papacito, mi amor. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Ay, no, parido, sígueme! ¡A usted lo ha confundido con otra persona, compadre! ¡Pero que soy el idéntico! ¡Vóncale, amor! ¡Seguro! ¡Tu René, no! ¡Claro que sí, compadre! ¡Lo han confundido con otra gente, compadre! ¡Y lo está besando, compadre! ¡Sí, yo soy tu Renecito, mamacita! ¡Ya, ahorita él anda bolito, Laura, por eso! Su René nosotros no es así. Tomamos, compadre. Su René debe haber rechazado, porque usted sabe por qué. ¿Cómo iba a rechazar este bombonazo? Oye, hasta compadre, hasta me está dando el atrevimiento de darle otro beso. ¿Y usted parece compadre? El mismo si quiere, reinténtalo, compadre. No, pero es que, a ver, ¿qué onda, amigo? ¡Qué vergüenza, si mía, René! Compadre, yo no había visto bien. Ya lo cacharon, compadre. Sí, no es él. Acá algo aparece con la careta, el guardacostumbre. Aurí, me no, la hicieron. Aquel era elegante, pero era... No me estoy ofendiendo a mí. Pero es que Puspito se parece a la Juana. Ah, la Juana. Ajá. Padre, fue bonito mientras murió, compadre, pero... Quizás nosotros los morimos, compadre, éramos resnacidos. Ay, no, gentilita, quizás es. Ay, Maye, usted lo ve. Seguro que no es René. Señorita, nosotros aquí... Tan seguro así que yo no sea René, no estoy. Habría que descubrirlo. Compadre. Le vi otro, compadre. Señorita, aquí andamos productos, ¿crees que los compra? Par de indios. Aquí andamos. Y esa canasta navideña no la vende todavía. Aquí andamos ropita, a ver si nos echan la compradita. No, yo quiero mi rene. Ese es su rene, a ver a dónde debe estar con retearte socoles de bicho, debe estar ya. No, René, no. ¡Ay, Mario, Mario! Sí te ama todavía, Renecito. No creo que se lo dé. No creo que se lo dé. ¡Ay, compadre, qué suerte la que tiene usted, compadre! Las avisó, compadre. Sí, acomodísimo, compadre. Ese René va a estar con... A ver, cuatro, que payate, ya. Ese René... No, René, yo sé que todavía me quiere. Pero es que ay, Marie, este lo besó, Marie. El problema, la cosa. Macarela, Macarela quiere bailar. Querido, ella pues, quiere un ritmo luchar, que no sabe disfrutar. Salir adelante. Siempre eso ha sido mi sueño. Macarela le dice cosas a la Macarela. No salen como uno quiera. A veces salen muy mal. Hay que hacer la lucha. Ya está, se pone la lucha. ¡Voy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven para acá, chico! Vení. Ahí botan la piedra, ¿ve? ¿Voy? Vení para acá. No, es que yo la llevo para donde yo pare. Yo es lo que hago. No, no, ya para sentarte la traía. Sí, ¿dónde veo a alguien? Yo lo que hago es sentarme, maestro, y todo, y relax. Ey, pues sí. Ay, qué bueno. No, hombre, ahorita. Vení para acá, hombre, vení para acá. Oíme lo que te voy a decir. Ahí está, te estaba a poner celosa. Oíme lo que te voy a decir. Dígame lo que me voy a decir. ¿Y qué pasó, pues? ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó? Pues sí, lo que les había dicho, pues. Acuérdense que a ustedes fue que los mandé allá donde el abogado a que me investigaran la situación. Mire, don Carlito, ya le voy a decir algo. No le voy a poner la mano porque la ando sucia. No está limpiando en mí, no. Y hasta los mocos está limpiando. No, ahí anda con el cordón de moco, un pañuelo anduvieran, ve, sí. Que sea. Regálame. Y lo que le he pagado, de allí hubiera comprado uno. Sí. Con las cositas. No, papá, no me golpee la piedrita. Es que fíjese, don Carlitos, que... Es que usted que el día era día domingo. Pues sí, ¿qué tiene, pues? Que siga siendo el día que sea. Y uno ahogado no puede caerse en un fin de semana, pues chica, hay muchas chicas ahogadas, no puede
quedarse uno en la playa. Es que yo no le he dicho abogado. ¿Quién le ha dicho abogado? Yo le dije abogado. Ah, si usted me dijo va a buscar un abogado. Que, como dice aquel su amigo, que usted nada entiende. Por eso es que usted... Ay, don Carlito. Estoy hablando en serio, hombre. Ay, yo también estoy hablando en serio. Sí, entonces, pues, imagínese. Don Carlito, qué bonito reloj. Ay, ¿qué? Que se deje de estarme hablando el... Estamos hablando de algo serio, hombre, imagínate. Pues sí, yo estoy hablando de algo serio. Yo el dinero que les pago y usted viene ahí que no, que todavía no me dice nada. Una vez que nos ha pagado. Pues sí, pero imagínese el dinerito, pues. Don Carlito, no ha ido allá donde alguien que le lustre los zapatos, pues. No, la verdad no me acabo tiempo de andar a mí en eso. Ay, déjeme la bota, hombre, yo otro día la limpé. Va, pues dígame lo que me quiera decir. ¿Qué pasó, pues? Yo necesito saber si su amigo, ¿tiene alguna información? No, otro dolarito ahí. No, otro dolarito. ¿A otro dolarito quiere? No. Ya hago los dolaritos. No. Imagínese. No. Ya, un besito suavecito le pegué. No, que a mí me hincha con cualquier cosa. No, pero hoy no le hincha. Ahí se echa alcohol para que no le hinche. Yo no puedo tomar. Pues sí. Dígame, pues, lo que me va a decir rápido, pues. No, yo lo termina que... rápido. Porque vamos a terminar la plática. Pues sí, sí, no, ya alguien hice la pregunta. Ah, de la información. Sí. Hijo. Aquel anda, aquel Chepito anda la información. Ahorita anda por el abogado. ¿O qué pasó? Este Lula, yo no sé dónde quedó, pero yo le dije que viniera, pero Chepito la anda. Chepito le anda la información. Ah, pues entonces. Yo lo voy a buscar, ¿no? Lo voy a buscar. Sí. Vaya pues, pero yo, me urge. Ahí le dije, oiga, pero ligero, pues vaya, ligero. La piedra, la dejé, la piedra.